Cuéntanos, ¿cómo has ido de la figuración a la casi, casi abstracción que estás manejando? Porque obviamente hay forma, no estás Sí, abstracto. no, no, no. Bueno, esto se empezó a dar, yo creo que desde el 2005. En aquella ocasión hice una exposición que se llamó La proyección celeste del cuerpo terrestre, ¿no? Entonces, digamos, antes me estimulaba mucho viendo fotos y a través de las fotos sacaba yo formas, aunque yo no empecé así, pero durante muchos años la foto jugó un rol importante en mi trabajo. Yo veía muchísima foto. Antes como que mi figuración correspondía a que yo veía al mundo y entonces lo interpretaba. Y después era yo sentía al mundo y entonces lo expresaba. Ese es el cambio que se dio, ¿no? Es radical. Es radical. Y empezó como a verse la forma de ese cambio en el 2005, en esa exposición del claustro. Y después las obras empezaron a volver cada vez menos figurativas. A Voces ideas, que es. interiores, a ideas también. Porque es muy distinto darle forma a cosas visibles que a cosas invisibles. Así Entonces, estás concentrado en darle forma a lo invisible. es. Exactamente. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Y una de las maneras en las que procedo, pues viene del que alguna vez los surrealistas trabajaron eso que fue la escritura automática. O sea, yo empiezo a trabajar y a veces empiezo con los ojos cerrados a hacer formas, me digo palabras que desencadenan formas y luego empiezo a partir de esas formas que se han dibujado con los ojos abiertos, como si pasara de la noche a la luz, trabajando. Como si fueras del subconsciente al consciente. Exacto, tratando de no pasar por la parte mental, no, de no pasar por, no digo el Intelectual. pensamiento, exacto, sin pasar por lo intelectual. Yo tengo tendencia a intelectualizar mucho, o era antes mi tendencia, ¿no? Y conforme he ido avanzando en la vida, cada vez he ido acercando más al mundo de los sentimientos y menos, sobre todo para trabajar. Me interesa más trabajar con lo que siento que con lo que creo, ¿no? O con lo que mentalizo, ¿no? ¿Tú sientes que evoluciona también el alma de los cuadros? O sea, podemos decir que hay un interior de la pintura que evolucione. Yo creo que sí, definitivamente, o sea, porque no está uno buscando decir lo mismo. Bueno, a mí me ha pasado que antes en mis obras figurativas pues había un personaje con su cabeza, con sus manos, que se podría interpretar de esa manera. Y entonces cuando uno mira un cuadro así, todo se focaliza. También depende de la manera en que esté pintado, se puede focalizar en tal o tal personaje dentro del cuadro. Mientras que de esta manera todo el cuadro habla. O sea, no hay una cabeza o un punto magnético, sino que el cuadro adquiere diferentes puntos de acupuntura, digamos. Yo no estoy expresando lo mismo que expresaba hace 20 años, el cuadro expresa otras cosas. Antes, yo me acuerdo que tuve una época entre los 90s. Fue una época donde mi trabajo estaba muy erotizado, ¿no? Entonces era como que era una necesidad como de expresar, pues más que nada como pulsión, es una cosa más, quizá más animal, Más energética. más energética, más vital en cierto modo, pero y más primaria, y ahora como que se ha vuelto más místico, ¿no? La paleta que tenías anteriormente, que era más visceral, se fue a eso. ¿El color puede hablar de misticismo? Pues yo creo que sí puede hablar de misticismo el color, porque mis colores han, en cierto modo, sí se han conservado, pero he introducido muchos colores que yo antes no utilizaba.
curiosamente, mis cuadros antes estaban como en un primero y segundo plano, pero como que la superficie del cuadro casi casi de decir aquí estoy, y ahora empieza a ver en los cuadros hay una profundidad de algo que se va muy hacia el fondo y de algo que viene hacia uno, como que hay un ir y venir entre lo que está más allá de uno y lo que está aquí en uno, ¿no? Empieza a ver como preguntas, cada obra ahora se está volviendo una pregunta, como que antes los cuadros querían ser una respuesta. Uh-huh. Y hoy son preguntas, ¿no? Para este proyecto, la poesía vista por el arte, tú elegiste el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, uh-huh. Primero Sueño, que es un poema extraordinario porque además de que hace esta descripción de todo el proceso de dormir uh-huh. y quedar en este estado semi-inconsciente, uh-huh. ¿cómo abordaste tú el poema? Lo que más me jaló dentro del poema, bueno, primero que es esa visión mística de ella, uh-huh. pero ese mundo de las sombras, porque todo lo que se revela a través de sus palabras, dentro de sus palabras, está la sombra misma, porque se va repercutiendo la luz a lo largo del poema y se va convirtiendo como en sombras que nos dejan ver cosas que por momentos parecen veladas, pero luego aparecen como sombras, ¿no? Incluso menciona la palabra sombras, ¿no? Sí, claro. Y como que este transcurrir dentro del sueño, ella lleva el poema de la noche a la luz. Entonces es como una revelación. Las sombras es lo que más revela al ser. Casi podemos decir que mismo en la sombra el ser expresa su verdad. Como si la ocultación te permitiera revelarte. Exactamente. Y entonces en esta obra yo veo que hiciste esta parte del poema, por lo menos yo sí lo percibo, donde ella dice claramente que la luz empieza a ahuyentar a la noche y cómo la no, y ella describe cómo la noche empieza sí. a huir de la luz. Sí, sí, aquí está como definido, es un cuadro nocturno que va hacia la luz, ¿no? Entonces, y la luz se siente como que va ganando, va agarrando espacio, pero se mantiene de todas maneras la noche. Y el hecho de ser circular es como si fuera un poco... Es un mundo, es un pedacito de universo, ¿no? Y lo hace cíclico, le da movimiento, le da esa caída que tenemos al sueño que no termina, ¿no? Caemos como una especie de espiral. Y también a mí me hace pensar el hecho que sea redondo, pero es... Los mandalas. Es como un mandala, esto es como un mandala. Para mí es un mandala y un espacio de contemplación, ¿no? Está entre la noche y el día y va cerrando círculos como este concepto del Uroboros o Uroboros, que es como un ciclo que representa como una totalidad. Llegó, en efecto, el sol cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro, de mil multiplicados, mil veces puntos, flujos mil dorados, líneas, digo, de luz clara, salían de su circunferencia luminosa, pautando al cielo la cerúlea plana, y a la que antes funesta fue tirana de su imperio, atropadas embestían, que sin concierto huyendo presurosa, en sus mismos horrores tropezando, su sombra iba pisando, y llegar al ocaso pretendía, con el sin orden ya, desbaratado ejército de sombras, acosado de la luz que el alcance le seguía. Consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso, y en su mismo desempeño recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez rebelde determina mirarse coronada. Mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa, que con luz judiciosa
de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores IVA y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a la luz más cierta el mundo iluminado, y yo despierta. La pintura entonces sí es un detonador de una evolución interior. Sí, definitivamente. La pintura nos pone en el mundo, nos permite ponernos en el mundo de una manera que a veces en la vida no podemos hacerlo si no tuviéramos la pintura u otras cosas creativas, porque en la pintura todo se puede. O sea, todo se puede siempre y cuando tenga una conexión con tus sentimientos. O sea, que lo que tú haces tenga un sentido verdadero, como los tojolabales de Chiapas, que comen tortillas verdaderas, tienen una vida verdadera, hacen comida verdadera. Es decir, es como hacer pintura verdadera. Es muy importante. Esta pintura verdadera tiene que tener que ver con lo que tú sientes en el vientre, con ser auténtico y no irte con modas, ¿no? Muchas gracias, Saúl. Uh-huh. Esta es la poesía vista por el arte desde el estudio del maestro Saúl Kaminer en la Ciudad de México. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.